Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, son las 21 horas con 35 minutos y nosotros arrancamos el programa. Estamos en miércoles 4 de abril y es un gusto de verdad saludar a todas las personas que nos siguen por AVE y la televisión. Esto es La Noche al Día. Son varios los temas que vamos a desarrollar durante la jornada. Hablemos, por ejemplo, de la comisión en el caso Odebrecht, porque se va a investigar las denuncias que existen, que salieron a través de los mismos medios de comunicación, del Ministerio de Justicia también, de la instancia judicial de Brasil y, bueno, involucrar a nuestro país en un documento de más de 250 páginas, seis veces nombrado Bolivia, y a partir de ello se establece este proceso de investigación. Vamos a hablar también de algunos datos particulares en el caso de la sentencia, del veredicto hacia Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Y es que hay que conocer detalles, recuperemos nuestra memoria histórica, tenemos una entrevista importante al respecto. Hacemos la invitación para que usted se quede con nosotros los siguientes minutos. Arrancamos el programa. Muy bien, de inmediato vamos a también establecer el contacto con nuestros periodistas. ¿Cuáles son los temas destacados? Por ejemplo, en Cochabamba estamos en este contacto junto a Alejandro Loza. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Es un gusto poder acompañarlos. Hoy miércoles 4 de abril. Bueno, al aspecto informativo tenemos que comentarles que productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba le piden a sus similares de ADEPCOCA del departamento de La Paz a no politizar el tema de la erradicación de la hoja de coca, de la coca excedentaria allá en el departamento de La Paz. Le piden a que permitan en este caso que la Fuerza de Tarea Conjunta realice los trabajos de erradicación de la producción de coca ilegal en ese departamento. En otra información también tenemos que comentarles que por segunda vez un grupo simpatizante del alcalde municipal José María Leyes queman libros, son 160 libros de firmas que estaban recolectando para el proceso de revocatorio en contra del alcalde municipal José María Leyes en este caso. Es por segunda vez que queman estos libros aquí en el municipio de Cercado, Gabriela. Muy bien, Alejandro, vamos a estar sin duda alguna pendientes a la información también que se desarrolla desde Cochabamba, procesos revocatorios, cuál es el procedimiento, cuál es la instancia, que no se confundan los mismos, eso tiene que desarrollarse porque es un mecanismo que establece la misma Constitución Política del Estado. Y bueno, vamos a conocer también una entrevista especial el día de mañana. Alejandro, los invitamos a que nos puedan seguir en el reporte a partir de las 7 de la mañana sobre ese tema que usted menciona. Gracias, Alejandro, por las informaciones. Hasta más adelante. Hasta más adelante, Gabriela. Buenas noches. Perfecto. Nosotros seguimos con el programa y de inmediato saludamos a Rodrigo Chuca en Tarija. También temas destacados al sur de nuestro país. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Gabriela. Un saludo cordial desde la Andalucía de nuestro estado. La agenda informativa se ha regido en tres puntos muy importantes. El primero es que, y con preocupación, debemos decir que ha bajado 35% la producción de uva en lo que va de esta gestión, tomando en cuenta que el año pasado se han producido 500.000 cajas y ahora 300.000 y un poco más. Otro de los factores que también es preocupante y ha marcado agenda es que los productores de ajo de la zona alta han pedido al vicepresidente del estado poder reforzar los controles ante el tema del contrabando, toda vez que este mal está prácticamente perjudicando a estas personas que trabajan en el agro y lamentablemente no están pudiendo cubrir ni sus costos. Finalmente, la noticia positiva de la jornada va referida es que se ha podido dar solución al tema de la sequía en la zona alta, toda vez que el gobierno nacional, mediante el programa Accesos, ha entregado un reservorio de agua de 70.000 litros. Ello va a cubrir la demanda de agua justamente para las comunidades de Iscayachi y el municipio del Puente. Gran noticia, toda vez que estas comunidades en estos meses anteriores y la gestión pasada también ha sufrido mucho el tema de la sequía. Importante los avances, este reservorio tiene una inversión de 235.000 bolivianos. Y bueno, siguen las actividades del 15 de abril, seguiremos informando desde AVE y a la televisión y estaremos cuando la noticia así lo requiera. Con usted, Gabriela, Estudios Centrales.
Gracias, Rodrigo. Y evidentemente vamos a estar con informaciones también desde Tarija, mes aniversario, 15 de abril, para este lindo departamento. Salimos por señal abierta también en Tarija, así que un saludo a todas las personas que nos siguen. Son las 21 horas con 40 minutos en todo el país. Le proponemos nuestra primera pausa. Al retornar tenemos entrevistas, tenemos sectores, así que hacemos la invitación para que se quede con nosotros. Ya volvemos. De retorno con el programa, son las 21 horas con 44 minutos. ¿Qué tenemos para presentarle a continuación? Es este sector económico. Es que mucho ha existido la especulación, por ejemplo, de cómo se ha ido manejando el tema de la liquidez que en pasados años tenía como que índices no tan agradables en el sentido del manejo y todo lo que ha permitido llevar adelante la economía de nuestro país. Sin embargo, Bolivia en 2017 ha logrado controlar la baja liquidez que se enfrenta a esta gestión con políticas monetarias certeras, lo que ha permitido que esta gestión se tenga una baja inflación y un crecimiento económico también favorable. ¿Cuál ha sido la característica del país en lo que se refiere al tema económico? El modelo que ha sido implementado, social, económico, productivo, que ha permitido a la vez ser un referente en lo que se refiere a la macroeconomía, la dinámica interna, toda la inversión pública, ahora que se suma también la inversión privada. Y estos indicadores han permitido a nuestro país a la vez ser un referente en la región. No es por nada que por cuarto año consecutivo ha sido Bolivia nombrado como mejor economía de la región, ocupando a nivel Latinoamérica incluso entre tercer y cuarto lugar por cómo se ha ido abordando, a pesar de tener una situación muy negativa hace años. Sin embargo, existen algunos indicadores que hacen que se tengan que realizar algunos ajustes. De acuerdo a lo que nos informan las autoridades, se han hecho esos ajustes, por eso se tiene una baja inflación de 2.9, para ser precisos, en la gestión 2017. Veamos. En el año 2017, el año que acaba de terminar, sufrimos una de las caídas más profundas de la liquidez. Pese a esta caída en la liquidez que se vivió el pasado 2017, con las políticas monetarias asumidas por el Banco Central de Bolivia, se logró estabilizar las mismas. Bajamos la tasa de encaje legal en moneda nacional en un punto, en 1%, y con ello inyectamos 800 millones de bolivianos. Bajamos la tasa de encaje legal en moneda extranjera en 10 puntos, y con ello inyectamos 2.400 millones de bolivianos a la economía. Gracias a estas acciones rápidas tomadas por el Banco Central, se retiró liquidez al emitir títulos. A cambio de ellos, las entidades les entregaban dinero. En abril se redimió los títulos por 2.400 millones de bolivianos y se abrió la ventanilla de facilidades de liquidez que tenía el banco, otorgando facilidades por 2.200 millones de bolivianos. Al final del año ya no existía ningún crédito, todos habían sido cancelados al Banco Central. Y el año que cerramos recientemente, terminamos con uno de los crecimientos más altos en el crédito y con una intermediación financiera muy fortalecida. El trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y el Gobierno Central sobre las políticas asumidas en 2017 ha permitido que el país tenga una de las inflaciones más bajas de América del Sur. Durante estos años que hemos estado expandiendo la liquidez, haciendo una política contracíclica, hemos estado también preservando la estabilidad de precios con la coordinación que les señalaba. Esto demuestra que gracias a las acciones y políticas monetarias asumidas a tiempo y con responsabilidad, mantuvo los precios y el valor adquisitivo en la población, logrando que Bolivia tenga una de las tasas de expansión más favorables de su Producto Interno Bruto. La información a propósito del Banco Central de Bolivia, los datos, la política monetaria también que se tiene, importante señalar en este espacio de las caras de la moneda. Además, este anuncio, recordemos, la nueva imagen del billete de 10 bolivianos ha sido también mediante un comunicado del Banco Central dado a conocer. Vamos a tener ya con la
con el nombre del Estado plurinacional. Eso se va a conocer más adelante, pero ya lo han hecho público también autoridades del Banco Central de Bolivia. Son las 21:48. Antes de ir con las entrevistas, antes de ir con los sectores, queremos compartir este sector de redes sociales. Veamos. Bien, ¿por qué compartimos esta imagen, esta fotografía que se ha viralizado en las últimas horas? Esta persona es un joven que vende churros en Buenos Aires, Argentina. ¿Y cuál es la característica? Resulta que un pasajero de la estación del tren de la Plaza Constitución de Buenos Aires, Argentina, al momento de adquirir este aperitivo de un joven ambulante, por la prisa que llevaba, no se dio cuenta que le dio al vendedor un billete de 500 cuando tenía que darle de 5 pesos argentinos. ¿Cuál es la característica en este caso? Es que este joven ambulante, vendedor ambulante, corrió para entregarle el dinero y decirle el error. Por tanto, la persona se quedó muy sorprendida por este acto de, sobre todo, honradez y honestidad. Y lo que ha hecho es sacarle una foto. Al compartir con el siguiente mensaje, el joven al notar el error lo busca, entonces lo publica y al momento, hasta la fecha, ha sido compartida más de 220 mil veces. Se ha viralizado en las redes sociales y, bueno, qué mensaje sin duda alguna que nos llega. Algunos de estos datos también nosotros le vamos compartiendo en este sector de las redes sociales. Actividad también que se genera a esta hora de la noche, había una presentación en el Banco Central de Bolivia a propósito de las notas que le mostrábamos, de la presentación de un libro, lo comentaba el vicepresidente Álvaro García Linera, tenemos entendido que el mismo ya ha culminado. ¿Cuál ha sido la expectativa? Nos va a contar nuestra periodista desde nuestra unidad móvil, Nora Mamani. Nora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, escuchamos. Gracias, Gabriela. Muy buenas noches a todos los televidentes de Avellala Televisión. Nos encontramos en instalaciones del Banco Central de Bolivia y acaba de concluir una actividad muy importante denominada El Pueblo y Populismo, una conferencia magistral donde también han participado distintas autoridades y una de ellas es la diputada Silva. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches. ¿Qué le pareció esta conferencia? Muy buenas noches. Realmente salimos complacidos de esta sesión. Creo que la iniciativa de la vicepresidencia de invitar a Íñigo Errejón definitivamente es un gran aporte al razonamiento lógico, al razonamiento intelectual a la hora de pensar la política y a la hora de hacer política. Íñigo Errejón, un intelectual con una formación muy rigurosa y a la vez un político muy comprometido con los sectores más desfavorecidos de las políticas neoliberales, es además, y creo que esto es lo más importante que hay que resaltar, un hombre muy inteligente, un hombre que más allá del conocimiento acumulado que tiene, posee una capacidad de razonamiento lógico y de deducción muy admirable. Con eso me quedo y también con la frase final de él respecto al agradecimiento que le ha hecho a Bolivia y a nuestros líderes bolivianos como personas que lo han formado y que lo han influido y que de alguna manera han dejado una semilla en favor de la esperanza de los pueblos europeos, particularmente españoles. Sin duda ha habido una gran participación, mucha gente que se ha venido hasta el Banco Central. Llenísimo el auditorio del Banco Central. Tengo entendido que en la vicepresidencia se ha retransmitido a través de una pantalla gigante y la gente ha salido muy contenta. Es definitivamente muy impactante el razonamiento porque es novedoso el razonamiento que hace él respecto a las situaciones, por ejemplo, de los gobiernos progresistas que ya llevan más de una década gobernando y que definitivamente están en la necesidad de alguna manera de reinventarse ante el presente. Perfectamente, muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias, y bueno, de esta manera, Gabriela, acaba de concluir la conferencia magistral donde ha participado Íñigo Errejón, uno de los politólogos de España, y bueno, con la participación también de autoridades de Bolivia, quienes han estado presentes acá, acompañado también del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.
Nora, gracias por la información. Estamos más adelante desde otro punto. Esta conferencia magistral nos decía Nora desde la Unidad Móvil Pueblo y Populismo. Terminaba hace instantes nada más en instalaciones del Banco Central. Vamos a seguir con las noticias que lo que ocurre a esta hora de la noche. 21 horas con 53 minutos. Antes de irnos a la pausa, ¿qué es lo que le vamos a mostrar? Si tenemos las imágenes, por favor. Consideramos una jornada importante en el sentido de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Brasil. La votación y Lula, de hecho, Luis Ignacio Lula da Silva, está a un solo voto de que la Corte Suprema de Brasil autorice la detención de Lula. A pesar del habeas corpus que ha presentado la defensa de Lula, la misma tiene pues hasta el momento 5 votos en contra, rechazando este elemento que ha sido presentado por Lula, y bueno, se necesita un voto más para que se hable de una posible detención. Existen movilizaciones, obviamente, en diferentes sectores de Brasil apoyando a Lula da Silva. Considera una determinación que está vinculada. Que a todos é garantida por nosso ordenamento jurídico, os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em ambiente de serenidade, como bem destacou Vossa Excelência em oportuno pronunciamento feito anteontem, não podem deixar-se contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido. Estamos de retorno, 21 horas con 57 minutos. Qué importante es conocer algunos aspectos de lo que ha ocurrido. ¿Y por qué lo decimos eso? Si bien teníamos la pasada jornada una jornada histórica en el sentido de que los jurados de Estados Unidos habían declarado responsables de la muerte, de la masacre de octubre de 2003, de las más de 60 personas, y se emitía un veredicto, más allá de esta compensación económica para los 9 demandantes, las 9 familias y todo lo que procede, era que esta posición de que bajo la justicia, bajo este proceso civil en Estados Unidos, pues Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Sánchez de Lozada, han sido declarados culpables. Si bien esto va o todo un proceso o corresponde a una apelación que podría tardar 1 o 2 años, es el hecho que ha sido marcado como un precedente a nivel mundial, estaba en portadas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué aspectos se tienen que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que de repente no nos han contado, no lo sabemos? Y eso es lo que hemos tratado de mostrarle también. ¿Por qué la importancia? Porque veíamos esos sentimientos encontrados en los familiares cuando daban la conferencia allá en Florida. O cuando veíamos acá a las familias, aquí, a todo el equipo que ha ido trabajando. Nosotros hoy tenemos una entrevista y queremos conocer algunos detalles precisamente de ese tema. Está con nosotros Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo, pero vamos a hacerle la entrevista con la labor que tenía ese momento, ese periodo. Estaba como docente de la normal de Guarizata y es un gusto que pues, nos acompañe, ministro. Bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Hay que recordar esta historia. Una historia comienza desde 1985, las primeras normativas, el decreto 21060 con el presidente de MNR, Víctor Pastor, último gobierno, los despidos a los trabajadores, ¿no? Y posteriormente con el presidente Jaime Pazamora, estamos hablando de 1989, a 1993, ¿no? Cuando van a ser conformados el gobierno, es entonces MIR, ADN, Partido Demócrata Cristiano. Esta es la coalición que van a formar. Durante este periodo se van a privatizarse alrededor de más de 35 empresas, ¿no? Posteriormente, después de 4 gestiones que haya cumplido el gobierno de Jaime Paz Zamora, pero hay que recordar muy claro, ministro de planeamiento era Doria Medina, y el ministro de economía en ese momento, en ese entonces ministro de finanzas, era Tuto Quiroga, ¿no? En ese periodo del gobierno de MIR y ADN,
quienes van a iniciar la privatización de nuestras empresas, ¿no? Más de 35 empresas privatizadas, ¿no? Posteriormente llega el gobierno de MNR, Gonzalo Sánchez Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Estos van a formar el MNR, Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Y Movimiento Bolivia Libre y UCS. Estas van a ser la coalición del gobierno que van a ser, que van a gobernar desde 1993 a 1997, ¿no? Aquí ya van a entrar a privatizar con una ley que es el tema de la capitalización, ¿no? ENDE van a privatizar, ¿no? También Entel, ¿no? Yo Boliviano, ENFE y Yacimientos Petróleos Fiscales Bolivianos, ¿no? Y durante el gobierno de Jaime Pazamora no habían tocado a las empresas estratégicas, ¿no? A algunas pequeñas empresas eran, ¿no? Pero esta vez ya Gonzalo Sánchez Lozada, acompañado de Víctor Hugo Cárdenas, van a privatizar. Posteriormente van a llegar a privatizar, llega otro gobierno, ¿no? El neoliberal, que es el gobierno de General Banzer, va a ganar las elecciones, pero con alianza de MIR, también UCS y CONDEPA, ¿no? También otros partidos, ¿no? Y estas ya van a concluir la privatización hasta 2002. El 2002 hay nuevas elecciones, ¿no? Gana de vuelta Gonzalo Sánchez Lozada con vicepresidente Carlos de Mesa. Hasta 2002 ya habían sido privatizadas todas las empresas estratégicas, pequeñas, medianas, grandes. No había casi nada que privatizar. Entonces ya estaban comenzando a vender Salar de Uyuni, concesión de Salar de Uyuni, ¿no? También ya estaban negociando desde el gobierno de cuando era ministro Doria Medina, la venta de gas por Chile hacia Estados Unidos, ¿no? Va a concretizar, va a avanzar durante el gobierno de Tutu Quiroga, porque General Banzer muere y asume como presidente Tutu Quiroga. Tutu Quiroga mucho más va a profundizar la venta de gas, ¿no? Como materia prima a Chile, de Chile a Estados Unidos. Pero también ya mucho más va a acuerdos concretos se va a llegar con el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada en 2003. Entonces, el gobierno de MNR, Gonzalo Sánchez Lozada, en febrero de 2003, como no hay plata, todo se lo había gastado, la venta de las empresas, ¿no? Y ya no éramos dueños de nuestras empresas, ¿no? Ya no había recursos. No había con qué pagar a los maestros, a la policía, al sector salud. Entonces aplica el impuesto a los salarios en febrero de 2003. Y ahí va a haber masacre entre la policía y el ejército. Un primer problema que surge en 2003. Pero la gente exigía que los maestros, policía boliviana, el sector salud, todos los trabajadores, que se aumente el salario. Porque no se había aumentado, ¿no?, casi nada el tema de salario. Y no había plata para pagar salario. Entonces, estos temas, ¿no? Y se informa a la gente que ya estaban vendiendo el gas, ¿no?, único de los recursos naturales, ¿no?, de Bolivia vía Chile, ¿no? Entonces, se informa a la gente en 2003. Más o menos va a ser en mes de mayo por ahí. Era difícil de explicar a la ciudadanía, porque desde 2000 había movilizaciones contra el gobierno del sistema neoliberal. Entonces, la gente no va a entender, ni en las ciudades, ¿no?, ni en las universidades, ¿no?, más bien van a entender las comunidades rurales, las provincias van a entender, los dirigentes van a entender. En ese momento, la ciudad de La Paz, la universidad, los intelectuales,
no habían explicado, no habían comprendido, y hayan comprendido, ¿no? Yo creo que hayan sido cómplices, algunos, ¿no? Ni la Ciudadana Alto en ese momento estaba en un impuestazo que aplicaba en ese momento el alcalde, no sé si qué alcalde era, pero Mayapaya, en ese estaban peleando. Pero mientras las provincias ya habían comprendido que dijeron eso, yo exactamente recuerdo los nuestros compañeros, decían ellos, si el oro y la plata se lo llevaron, primero la plata se lo llevaron, ¿qué para nosotros quedó Potosí vacío? Y el estaño que teníamos, ¿qué quedó para nosotros? El único recurso natural nos queda. No podemos perder esto. Tenemos que movilizarnos. ¿En las áreas rurales? En las áreas rurales. En las provincias. Más o menos va a comenzar el 7-8 de septiembre las movilizaciones en el altiplano boliviano. Llegamos el 20 de septiembre, ¿no? Era una mañana, a las 5 de la mañana, vemos que todo estaba militarizado. ¿Usted estaba dónde? Sí, estuve en Achacachi. ¿En Achacachi? Sí. ¿Con lo de la normal? Claro, yo era eso. Docente estaba... de la normal, como de la materia de educación y sociedad, no sociología de la educación. Y como ya estaba bloqueado, no podíamos movernos, ¿no? Y el bloqueo era muy fuerte. Como era bloqueo muy fuerte y había una fiesta en Sorata, ¿no? Que algunos turistas habían ido a la fiesta de Sorata, ¿no? Esa mañana 20 a las 5 de la mañana todo estaba militarizado. No había cómo comunicarse, no hay camiones, no hay movilidades, no está todo paralizado. A las 9 de la mañana Sánchez Berceín va a llegar a Achacachi en un helicóptero. ¿Del 20? 20, el día 20. De septiembre. 20 de septiembre. Muy bien. Para organizar, ¿no? Para organizar, para la intervención policial y militar. Achacachi, todo ese trayecto hasta Huarizata, hasta Sorata, va a organizar, militarmente y policialmente. Y no se podía caminar, no se podía comunicar, no había casi celulares en área rural todavía, no podías comunicar. Desde cuartel de Achacachi va a ir hacia Sorata, personalmente Sánchez Berceín, a organizar, ¿no? Posiblemente para liberar o sacar a los turistas, unos cuantos turistas que estaban, ¿no? Pero a las 5 de la mañana en Huarizata van a capturar a un abuelito, un hermano más de 65, 70 años, que él inocentemente estaba caminando a las 5 de la mañana. Lo capturan y lo botan como un bulto al caimán, ¿no? Y lo llevan hasta Sorata. Y la gente ve esa mañana que estaban llevando a este anciano, que era inocente, no sabía qué es lo que estaba pasando. Y la gente se ha reunido, ¿cómo es posible que puede pasar esto? Tenemos que liberar. Ni siquiera era dirigente, no era nada, un hermano inocente. Pero todo el día, a las 2 de la tarde más o menos, todo va a ser militarizado, desde Achacachi hasta Huarizata. Policía, militar, ¿no? Hasta Huarizata. Seguramente ya estaban viniendo de... Por ya hay primeros muertos en Ilabaya, saliendo de Sorata, ¿no? Ese día. En Ilabaya, en su lugar, primeros muertos, ¿no? Y llega a Huarizata, ¿no? La muerte de Huarizata va a ser 3 muertos, más o menos, a las 5 de la tarde. Han llegado a las 3 de la tarde a Huarizata. Primero policía, luego los militares, ¿no? Han subido desde a pie, ¿no? Ahí estaban mujeres primero, ¿no? Primero las mujeres, ¿no? No tenían nada las mujeres, no querían que ingrese a Huarizata. Pero la policía gasificó, entró, ya no ingresó. Ingresó por la fuerza. Pero ingresó pues no manera de así, no con gas, sino que con balas. Podemos ver algunas casas.
los edificios de la normal de Orizata, los vidrios, las paredes, ¿no? Las viviendas donde vivíamos nosotros como docentes, ¿no? Baleados, ¿no? Porque eran mujeres, ¿no? No era, pues, ¿no?, que había enfrentamiento cuerpo a cuerpo, con piedra. Eran mujeres. ¿Qué van a hacer las mujeres a policía, a las Fuerzas Armadas en ese entonces, ¿no? Pero entrado como locos, ¿no?, a las viviendas, a la normal, lo balearon. ¿Ingresaron a la normal, a las ingresaron, viviendas? ¿No? Había abusos que estaban cambiando. Porque era, mira, era como sueño. Que nunca en mi vida había visto como sueño, como sueño. Era oscuro, era 5 de la tarde, era oscuro, como noche. ¿Por qué? Porque por tierra lo atacaron con balas, gases, y por el cielo, los helicópteros disparando, ¿no? Era una guerra, pero no sé qué. Si había burros, a los burros lo mataban. Si algún chancho estaba ahí correteando, lo mataban al chancho. Si una hermana, un niño hubiera aparecido, hubieran estado muertos. La gente se escapó al cerro, a las pampas, ¿no? Pasó Orizata así. Los hermanos, las hermanas se escaparon. Ahí mataron al estudiante de la normal, este Marcos Quispe, si no me equivoco, a balas. No, yo vi, estaba en el cerro escapando, nosotros nos hemos escapado, ahí muerto. Y el profesor que estaba ha dado parto, ¿no?, en ese momento, el profesor Juan Cosme, ¿no?, y dijo a su esposa que ya da luz, ¿no?, a su bebé, la mamá, ¿no?, dijo a su esposa, irá a ver qué está pasando. Mira, se escucha mucha bulla, ¿qué está pasando? Un ratito iré a ver. Cuando vino a ver, muerto, lo balearon. Era inocente, nada tenía que ver. Y la chica, la niña, ¿no?, la niña, más o menos es a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de Orizata. Es otro lado, nada que ver. El camino hacia Sorata es otra vía, pero llegaron a 2 kilómetros más o menos donde la niña estaba en su casa. La niña mala. Marlene, ¿no? Pero esta niña, no, nada que tenía que ver, ni estaba en el pueblo, ni estaba en el camino. Otro lugar, otro trayecto, otro desvío, más allá. Que estaba mirando algo de su casa, qué estaba pasando, ¿no? Más o menos la gente caminando. Apenas que vieron disparar y lo mataron a la niña. Por eso, las balas cruzaban así, ¿no? Yu, yu. Yo veía que subían autos con luz desde Achacachi. Era más o menos 6 de la tarde, no era noche, de día, ¿no? 5:30, 6 por ahí. Yo decía que está subiendo la prensa o están viniendo ambulancias para auxiliar, ¿no? Yo he dicho que vea por lo menos los médicos, ¿no?, que vea por lo menos la prensa, los muertos que estaban botados ahí, ¿no? Porque no podías alzar el muerto siquiera, no podías acercarte porque te disparaban. Un poquito más esperamos nosotros, cuando no había sido prensa, había sido refuerzo. Tampoco era ambulancias, tampoco era atención médica. Francotiradores. Nos han hecho bailar con balas, ¿no? Por suerte que a mí no ha habido más muertos. Y la gente tenía que escaparse esa noche. Y no han dormido esa gente noche. Gente de pueblo. Del pueblo. Que no tenían nada que ver. Nada que ver, ¿no? Estaban en sus casas, sí, algunos por el pueblo. Sí, y que así nos escapamos. Apenas las mujeres a las 10 de la noche recogieron los muertos. ¿Desde las 5? 5 o 6 de la tarde. 5:30 de la tarde, a las 10 de la noche. Y llevaron a la plaza. Y parece que a la niña Marlene lo trajeron al día siguiente, ¿no?, que nada tenía que ver.
que estaba, en su casa. Ni su padre ni su madre, no, nada tenía que ver. Esos son hechos que pasó el 20 de septiembre. Gonzalo Sánchez Lozada como presidente, Sánchez Berzaín como ministro. Personalmente ha dirigido esto, ¿no? Y así pasó, ¿no? Y que el 20 de septiembre de 2003. De ahí avanza las movilizaciones hasta octubre de 2013, ¿no? Ya mucho más muertos. En el Alto. En el Alto, ambulancias llegaban. Llegaban las ambulancias, no recogían los muertos. Más bien a los heridos llevaban, ¿no? Porque no había espacio. Apenas que uno ya está por morirse, no podían recoger. Lo era importante era salvar a aquellos que tienen vida todavía. Por lo menos baleado de pie, de la pierna o del brazo. Ahí los tenías que llevar. Y no faltaba espacio para llevar. No podías caminar, ¿no? Los muertos se arrinconaban, nos arrinconábamos a la sombra para que alguien pudiera recoger. Así llegaba noche y no podías ver que... No podías llevar los muertos a sus lugares, no sabías de dónde era. En el Alto tenías que llevar a la iglesia, montonar los muertos, ¿no? En Villatunari, yo hablo por ahí, ¿no? Que ahí tenía que esa noche quedarse los muertos. Al día siguiente podías recoger los muertos con cierto temor, con cierto miedo, ¿no? Que va a venir el ejército. No podías dormir en tu casa, tenías que irte a dormir a otro lugar. No era una noche. Mira, septiembre, octubre, casi dos meses que no podías llegar a tu casa. Tenías que dormir en otras casas. O en los ríos, en los cerros tenías que dormir. El ejército intervenía. ¿Por qué estas movilizaciones? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué estas movilizaciones? Porque no habíamos sido reconocidos como ciudadanos. No habíamos sido reconocidos como bolivianos. Que nosotros éramos otro estado, parecía, ¿no? Considerados que no éramos bolivianos, porque no había atención, ¿no? ¿Qué es lo que pedía el pueblo en ese entonces? Primero la 90 del gas, ¿no? Fue lo que los y movilizó. Luego pidieron la nacionalización. Uh-huh. Y el nuevo estado. Cuando hablaba de nuevo estado, constituiremos el nuevo estado. La constituyente. ¿No? La asamblea constituyente, el estado plurinacional, la asamblea constituyente, ¿no? Y también algo se hablaba, la industrialización, ¿no? Industrializaremos, ¿no? Y que nos goberne, ¿hasta cuándo esta gente nos van a masacrar? Entonces ahí se plantea, nos gobernaremos con mucha más fuerza la identidad, ¿no? Como bolivianos, como aymaras, como quechuas, ¿no? La identidad, mucho más, ¿no? ¿Cómo es posible que un gringo, decían eso, ¿no? Y la palabra de nuestros hermanos, ¿no? Que nos puede gobernar y nos puede masacrar en nuestra propia tierra. No estamos pidiendo mucho, estamos queriendo que cambie Bolivia, que no se venda o que se regale nuestro recurso natural como se regalaron en el pasado y la asamblea constituyente, ¿no? Esos temas, y si cumplió estos temas, ¿no? Ese es el fondo de esta de este momento de la histórico ministro, historia de Bolivia, ¿no? Ministro, hemos visto ya lo que ocurrió en octubre, el decreto del 11 de octubre, militarización y todo aquello, pero usted nos ha contado una faceta que de verdad no la conocíamos, con esos detalles. ¿Y por qué digo? Porque una de las personas que ha estado allá, precisamente en Estados Unidos, ha seguido, sabemos que son las más de 60 familiares de las víctimas de lo ocurrido, pero es el padre de la niña Marlene. Sí. Ha hablado, lo veíamos, la niña ahora tendría 23 años, sí. Nada tenía que ver, estoy hablando del señor Eloy Rojas, ¿no? Sí, sí. Eloy Rojas. Y miren, ¿qué sensación a usted que estaba, que vivió estos momentos, que estaba en Guarizate, que estaba en Achacachi, que veía esta militarización al señor Sánchez Berzaín, le causa, por ejemplo, escucharlo, antes de que se conozca el veredicto, escucharlo y decir, yo no era responsable de esto, yo no conocía, no tomé la decisión, y bueno, hay decretos firmados y todo lo demás, pero
¿Qué sensación le da, más aún cuando se lo presenta como politólogo en medios de comunicación y tienen esa forma de expresarse? Nosotros calificamos, ¿no?, asesino o genocida. En las comunidades, como se vio. En El Alto, acá en La Paz, en la ciudad de La Paz, Ubijuyo, Sencata, ¿no? Más de 60 muertos, ¿no?, y más de 400 heridos, ¿no?, que viven todavía con estos problemas. No, es un genocida. Es lamentable que Estados Unidos proteja a este ciudadano. Se denunció el juicio de responsabilidades en 2004. ¿No? El mismo presidente Evo cuando era parlamentario. Y el 2006 va a salir la imputación formal a estas autoridades, ¿no?, ex autoridades, a Consuelo Sánchez Lozada, Sánchez Berceni y otras autoridades cómplices de este masacre, de este genocida, ¿no? Y también se ha, como ellos ya tenían doble nacionalidad, ¿no? Gonzalo Sánchez Lozada, claro, tiene nacionalidad estadounidense, también Sánchez Berceni, ¿no? Y entonces, pues, son, no son bolivianos, ¿no? Claro, en doble nacionalidad, pero la nacionalidad de Estados Unidos tiene el estadounidense. Entonces, cuando se presenta el solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez Lozada, nos van a, después de casi 4 años, nos van a contestar, claro, durante el gobierno del presidente Evo Morales, ¿no?, nos van a contestar de que nosotros no cumplimos algunas condiciones. ¿Esas condiciones cuáles son? Nosotros no tenemos un tratado con Bolivia en tema de extradiciones. Por lo tanto, nosotros no podemos extraditar. Primer elemento, que sí, se toma, ¿no?, en cuenta. Sí, ese es, ¿no?, y hasta ahora. Y ha estado haciendo seguimientos, reuniones explicativas, presentación de documentos, ¿no? Y también se presenta por la segunda instancia el tema de extradición con el fiscal, con el Ministerio de Justicia, se va haciendo seguimiento, ¿no? Y no van a, ¿no? ¿No? Yo, es un paso fundamental cuando los familiares, algunos familiares que viajaron a Estados Unidos, ¿no? Y esto es, no solamente con Gonzalo Sánchez Rosa pasó, ¿no?, esta, sino que con otros ciudadanos estadounidenses que han estado como genocidas, como masacradores, también han sido sancionados con otras normas de Estados Unidos. Es un antecedente. Y esa misma vía han seguido los abogados de Estados Unidos que defienden a sus padres, a los que estaban en esta, ahora siguiendo este proceso, ¿no? La verdad, ha sido muy importante conocer esto, ministro, que nos vaya relatando un poco. Yo le decía cuando lo invitábamos hoy, vamos a hablar de otras cosas, de otros elementos que consideramos importantes en la coyuntura, y porque además lo ocurrido el 2003 ha tenido un reconocimiento de que sean los mismos jurados ciudadanos, jurados, ciudadanos norteamericanos, que simplemente han escuchado los argumentos tanto de los demandantes como también la defensa, que lo ha hecho, aunque haya llevado peritos de la DEA, vinculados, qué sé yo. Pero se ha visto. Y nos decían ahí, por ejemplo, entre los comentarios, estaban viendo cómo iba a ser la compensación, más allá de decirle que estas dos personas definitivamente son responsables de esta masacre, de estos elementos, de esta pequeña niña que veíamos, de las familias, de las más de 60 familias que han perdido un ser querido. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado y bueno, el mensaje está ahí. Hay que recuperar aquello, tenerlo presente, porque eso nos marca. Y sabemos además que hay temas que no pueden quedar en la impunidad. La extradición va tomando fuerza, existe un impedimento, pero ahí está el pedido también de todos los sectores. Sí, yo creo que Estados Unidos protege, protege a un asesino o a los asesinos y a genocidas, ¿no? No simplemente eso, ¿no?, sino que privatizaron, se lo llevaron los recursos, ¿no?, y a otros países, ¿no?, y han destruido nuestro país, ¿no? Casi quedamos sin nada. Muy y bien. Nos ha costado construir este Estado. Yo quisiera que entiendan y lean algunos textos los jóvenes. Muy bien. Porque esos jóvenes, como Marlene tenía 8 años, hoy habría tenido 23 años. 23 años, exacto. Y muchos niños que hoy día, o jóvenes que tienen 25, 23, no han visto mucho. Ha sido grave los asesinatos durante los gobiernos militares y durante los gobiernos neoliberales.
Gracias, ministro, por habernos acompañado. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a una pausa, señores. 22 horas con 25 minutos. Amigos, retornamos. Estamos de retorno, gracias por seguirnos. Esto es La Noche al Día. ¿Qué le vamos a presentar a continuación antes de despedirnos? Es este sector que tenemos denominado el color de la noche. Y siempre vamos mostrando algunos temas en que se viralizan, que están por diferentes regiones del mundo, temas que tienen un contenido que de verdad nos hace reflexionar. Pero hoy nos vamos a quedar en la ciudad de El Alto. Nuestra periodista Nora Mamani nos va a contar la historia de una persona que a pesar de no poder ver, la falta de un brazo incluso, nos impedimento para luchar todos los días por su familia. Esta es la historia de Pablo Mata. Con esto nosotros vamos a despedirnos. Veamos a continuación. Señor, me encuentro yo aquí, cantando tus alabanzas, en el puente del arquitecto. Ya tengo un primer trabajo que grabé, los discos que ha salido recién, lo estoy manejando aquí, señorita, ¿puedo verlo si quiere? Sí, aquí lo tengo, son composiciones propias de mí. ¿Usted ha compuesto algo? Sí, las letras, todo, sí. ¿Esos son los CDs? Sí, son los CDs que hace, saqué. ¿Será grabada? Sí. Él es Pablo Mata, tiene 47 años. A pesar que no ve, eso no es un obstáculo para salir adelante. A diario se le ve en la pasarela del arquitecto, lugar donde se gana el pan de cada día con estas canciones. Mucha gente pasa por aquí. Siempre me doy una moneda. Producto de una explosión de una dinamita, perdió también el brazo derecho. Pero esta piraña que usan las mujeres para sujetar el cabello se convirtió en el principal instrumento de Pablo. Por querer pescar, me he caído, agarró la dinamita y que quise levantarme, ahí me pescó el disparo de la dinamita que se reventó en mi mano. ¿Qué estaba manejando la dinamita? Quería pescar pescado en el río Coroico. De pronto para la familia. Para mi familia, sí, porque a veces uno desea comer pescado porque es tan rico el pescado el sábado, ¿no? Y eso me pasó, entonces de esa manera yo he sufrido ese accidente. Pablo tiene 4 hijos a quienes debe mantener. Su esposa falleció hace 8 años, sin embargo cada día se despierta con esa fortaleza y agradece a Dios por un día más de vida. Incluso quise quitarme la vida, quise matarme en varias oportunidades, pero había alguien que me decía, no lo hagas, detrás de eso también estaban mis hijos, ¿no? Haciendo sufrir yo. Pero la verdad que yo no podía aceptar esa vida que así de ser no vidente, vivir en la oscuridad, así sin mano, sin poder trabajar, porque la familia también exigía. Entonces me encontraba tan desesperado, ¿no? Por esa gran lucha y valentía, Pablo Mata es el personaje del día. Así nosotros lo compartimos, vamos conociendo también a personas que están en nuestra sociedad y vemos que cada día luchan, sobre todo por su familia, porque sabe, en el caso del señor Pablo Mata, que tiene 4 hijos que lo esperan y todos los días en esta lucha. Queríamos compartir esta historia y se la presentamos en este sector. Gracias por acompañarnos, siga junto a Veía la Televisión. Permiso, buenas noches.